voy a quitar unos minutos. Vengo a hablarte de Jesucristo. Hace 2000 años, Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario por tus pecados. Su palabra dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Su palabra es bien y verdadera. Jesucristo derramó su sangre por ti en la cruz del Calvario. Todo el peso de tu pecado y el mío fue sobre Él. Amigo, Jesucristo te quiere salvar. No endurezca su corazón. Su palabra dice que Él aquí, yo estoy a la puerta y llame. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Jesucristo te está esperando. Solo hay dos caminos hacia la vida eterna. Uno hacia la vida eterna y otro hacia el infierno. Tú decides qué camino elegir. Sabes que Él te da libre albedrío qué camino quieres elegir. No esperes estar postrado en una cama o tener algún problema para buscar de Dios. Búscalo ahora. Hoy es el tiempo, hoy es el día de salvación. En aquel día no le podrás decir que no escuchaste esta palabra. Cristo viene pronto, prepárate, amigo. Él te perdona. No importa el pecado que tú hayas cometido, Jesucristo te perdona. Si tú quieres recibir a Jesucristo en tu corazón, puedes repetir conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados. Sé que viniste a morir por mí en la cruz del Calvario. Y acepto en mi corazón. Si tú hiciste esta oración conmigo, Jesucristo ya escribió tu nombre en el libro de la vida. Gracias por tu atención prestada. Que el Señor te bendiga.